thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you once is over, a different kind. Ya estamos viendo imágenes de lo que fue el partido de Primera División el día domingo en cancha del complejo polideportivo de nuestra ciudad. El local Atlético Pellegrini lo hizo con el 1, Agustín Marduel con el 2, José Mario González con el 3, Diego Tosini con el 4, Matías Libertini con el 5, Kevin Reinhardt con el 6, Juan Cruz Vasallo con el 7, Alejandro Márquez con el 8, Federico Echegoyen con el 9, Luis Alberto Tosini con el 10, Federico David González Paz con el 11, Fermín Fossat. En el banco de suplentes estuvieron Juan Manuel Pajot, Facundo Echegoyen, Sebastián Pedroso y Agustín Marcotti. Dirigió técnicamente José Ignacio Urtur. El equipo de Monumental saltó a la cancha con el 1, Lautaro Luján con el 2, Marcos Caracoche con el 3, Federico Rivelota con el 4, Lucas Lupi con el 5, Lucas Cobo con el 6, Nicolás Martín con el 7, Jonathan Barreiro con el 8, Matías Rostaño con el 9, Carlos Pallero con el 10, Fernán Echeverry con el 11, Cristian Baselli. En el banco de suplentes, Tomás Vigi, Agustín Marelli, Marcos Zaine, Edgardo Escalesa dirigió técnicamente, Carlos Cacho Ríos. Nueva fecha del campeonato clausura de la Liga Trenque Lauquense de Fútbol, Atlético Pellegrini recibió la visita de Monumental el día domingo. 1-1 fue el resultado final. En la última casi jugada del partido, Atlético Pellegrini logró el empate en un partido que en el primer tiempo fue muy disputado, parejo, sin demasiadas complicaciones para los arcos. En el segundo tiempo fue Monumental quien rápidamente pudo sacar ventaja y le costó demasiado a Atlético Pellegrini lograr el empate. Si bien empató Atlético Pellegrini, sobre el final tuvo un par de chances y jugadas que podrían haber tenido un poco de mejor suerte y llevándose el partido así de esa manera, pero también Monumental las había tenido y no las supo aprovechar. 1-1, el final del encuentro entre Monumental y Atlético Pellegrini aquí en el complejo. La apertura del marcador se produjo a los 4 minutos del segundo tiempo por intermedio de Román Rostaño para Monumental. ¿Qué onda, Ciso?
En una de las jugadas, precisamente a los 19 minutos del segundo tiempo, fueron expulsados Luis Tosini por el lado de Atlético y Román Rostaño por el lado de Monumental. Recordamos que el día sábado se suspendió el partido entre Argentino y Progreso y Atlético Trenquelauquen Huracán. De todas maneras, el domingo se jugaron los partidos que quedaron. Estos partidos que quedaron pendientes se van a estar disputando el próximo fin de semana. El empate llegó a los 47 minutos de la segunda etapa. Alejandro Márquez fue el encargado de poner el 1-1 definitivo. Resultados registrados el domingo. Ferrocarril Oeste venció por 4-0 a las Huasquitas. Aquí en Pellegrini, Atlético y Monumental empataron 1-1. Y otro empate en Beruti, Giat y Barrio Alegre empataron 0-0. Las tablas de posiciones en la zona A la encabeza Atlético Pellegrini con 4 puntos. Progreso tiene 3, Huracán 1. Argentino y Atlético Trenquelauquen cierran sin puntos. En la zona B, Barrio Alegre la encabeza también con 4 puntos. Ferrocarril Oeste tiene 3, Monumental 2, al igual que Giat. Las Huasquitas, 1 punto. Recordamos que clasifican a semifinales los dos primeros de cada zona. La próxima fecha, la tercera, se estará disputando de la siguiente manera. El día sábado, como adelantado, las Huasquitas recibirá a Giat. Huracán, aquí en Pellegrini, recibe a Argentino. Monumental lo hará con Ferrocarril Oeste. Progreso con Atlético Pellegrini y Atlético Trenquelauquen, Barrio Alegre. Por lo menos lo perdimos.